Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Soy Rafa Moguel, cardiólogo intervencionista, trabajando ya desde hace varios años en la isla de Cozumel. Yo trabajo desde prácticamente todo este siglo con equipos OIC, desde la OIC 9900 Cardio Elite hasta este equipo Elite, que me tiene muy satisfecho porque me permite una enorme versatilidad utilizarlo en una sala que no es muy grande, como ven ustedes aquí. Aquí se ve grande, pero es una sala de 6 por 6, más o menos, metros. Y esto me permite también tener en esa misma sala, pues, los accesorios que muchas veces se hacen necesarios, aparte de que el costo del equipo me permite financiar otros equipos. O sea que con menos del costo de una sala fija se puede conseguir un equipamiento completo. Como ven aquí, ahí está a mi izquierda un equipo de tomografía de coherencia óptica, pero aparte en la misma sala está físicamente el balón de contrapulsación, un equipo de penumbra, en fin, me permite que en un área pequeña quepan, pues, bastantes cosas. Este es el equipo que, como ven, permite realizar procedimientos endovasculares, pues, incluso de gran complejidad, tanto cardíacos, coronarios, como de cerebrovascular o de enfermedad arterial periférica. En este equipo también se están haciendo todo lo que va del año pasado y este procedimientos de algología intervencionista, o sea, clínica del dolor trabajada mediante accesos guiados por fluoroscopía. Quiero presentar dos casos, ambos casos de complejos coronarios y que en las dos situaciones estos pacientes fueron previamente cateterizados en equipos fijos. El primero, de 2019, es un hombre de 42 años. Nosotros recibimos pacientes de los cruceros. Cozumel es una isla muy visitada por cruceros y la mayor parte de los pacientes vienen de Estados Unidos, aunque pueden venir de prácticamente cualquier parte del mundo. Este paciente tiene una historia familiar de cardiopatía isquémica y síndrome metabólico tempranos, con una historia personal de diabetes mellitus de 13 años en tratamiento con sitagliptina y metformina. Un año antes de este tratamiento, tuvo un cateterismo en Estados Unidos en el cual no tuvieron la posibilidad de realizar angioplastía de una oclusión crónica que ya veremos más adelante. Y en esa ocasión se egresó con angina intermitente. Curiosamente, en estas condiciones, muchas de estas personas viajan en el crucero y en el crucero tuvo un episodio de angina prolongada con diaforesis. Y en el electrocardiograma se le encontró elevación del ST en derivaciones inferiores. Entonces es enviado a nuestro hospital para intervención coronaria primaria. Tenía una fracción de expulsión de 60% por ecocardiografía. Quiero aclarar que los protocolos para envío de los pacientes por crucero a nuestro hospital son protocolos muy depurados, en los que realmente hay muy poca pérdida de tiempo. Y en nuestro hospital, con el paciente ya avisado, tenemos tiempos récord de puerta a arteria con TIMI 2 en adelante de hasta 25 o 30 minutos. La intervención coronaria mostró dominancia derecha. No había calcificación angiográfica,
Y el vaso culpable, obviamente, era la coronaria derecha, que en esta ocasión tenía ocluidas las ramas distales. Como verán más adelante, eran ramas muy, muy grandes, muy desarrolladas, y tenía la oclusión crónica total de la marginal obtusa, que posiblemente era la arteria que intentaron desocluir en Estados Unidos un año anterior. Aquí se decidió el tratamiento agudo de la arteria coronaria derecha, que era la culpable, con diferimiento de la desoclusión de la marginal obtusa. Este diferimiento tenía que ser durante el mismo periodo de hospitalización. La intervención coronaria se realizó como casi, casi siempre en nuestro centro, con acceso radial. Fue un catéter guía derecho, JR4, y el acceso necesitó manejo con doble guía. Una vez que se cruzó la lesión, se encontró trombo, lo vamos a ver más adelante, y decidimos poner un stent M-guard, que es un stent con micromalla para evitar la embolización, de 2.5 por 19 milímetros, que se optimizó por tomografía de coherencia óptica con una postdilatación con 3.5. El paciente tenía una cantidad importante de trombo por la coherencia óptica, por la tomografía de coherencia óptica, que nos obligó a llevarlo a la terapia intensiva con infusión de tirofibán, y se utilizaron 120 mililitros de medio de contraste en total. Bueno, esta es la coronaria derecha. Como ven ustedes, tiene ocluida totalmente el acceso a las ramas distales. Y se logró desocluir con cierta dificultad con una guía floppy. Aquí ven ustedes el tamaño de los vasos distales. Tienen un desarrollo prominente y el vaso ya desocluido con algo de trombo persistente y que nos hizo pensar en utilizar una micromalla. Aquí está implantándose el stent sin predilatación, con un resultado aparentemente bastante aceptable, pero el OCT, lo ven ustedes aquí, el catéter Dragonfly, tuvimos que utilizar el sistema de doble guía para poder avanzarlo y que nos mostró una ineficiente aposición del stent que se logró mejor con una postdilatación, como lo mencionó antes, y finalmente la OCT nos mostró que había una gran cantidad de trombos que nos llevaba a la necesidad de una infusión de tirofibán en la terapia intensiva. 2 días después, el paciente pasa a la segunda intervención para desoclusión del vaso marginal. Nuevamente tenemos acceso radial con un catéter guía XB4 y nuevamente se necesita la utilización de dos guías. Hacemos angioplastía con balón de 3.10, un balón regular de 3.2, terminando el caso con un balón medicado Pantera Lux de 3.5 por 15 a 7 atmósferas. Quiero aclarar que nosotros somos un centro DCB only, Drop Coated Balloon Only, y los stents los colocamos en condiciones de malos resultados o como en el caso anterior, pues que se necesitaba una micromalla para evitar o reducir las probabilidades de microembolización. En este caso usamos 150 mililitros de medio de contraste con 4 días totales de hospitalización. Bueno, este es el vaso izquierdo. Ya ven ustedes la descendente anterior,
Y pueden ver ustedes aquí la circunfleja con la oclusión crónica en la marginal obtusa. Se alcanza a ver un poquito de por circulación omocolateral la marginal distal. Aquí la tiene nuevamente en la imagen de Spider. Quiero aclarar que la lesión que se ve en el vaso intermedio la revisamos con FFR, que fue normal. Y entonces pasamos a hacer la intervención de la marginal obtusa. Es una guía rígida, ayudados con un balón de 1.1 milímetros, es un balón de cruce, con lo que se logró hacer la desoclusión. Ahí pueden ver ustedes muy bien la marginal distal ya desocluida. Estamos dilatando con un balón de 3x10, es un plain balloon, es un balón no medicado. Y terminado con este balón, que es un balón medicado con paclitaxel, que es el Pantera Lux. Y este es el resultado final. Como ven ustedes, es un resultado bastante bueno. Con un muy buen perfil angiográfico. No necesario de hacer ningún tipo de optimización con la OCT porque es un balón medicado. Aquí no es necesario optimizar el implante de algún stent. Esta es la imagen en la segunda imagen, que es la Spider, izquierda con caudal. Y bueno, este es el resultado del caso, del primer caso que estoy presentando. El segundo caso es un paciente taiwanés que vive en Cozumel. Él tiene una historia familiar de infarto temprano letal en un hermano y su madre, y tiene historia personal de hipertensión sin tratamiento antes del procedimiento, que fue el año pasado. Y él ya tenía un cateterismo cardíaco en 2017 por angina, en el que no se hizo angioplastia. Y se quedó sin tratamiento, tanto médico como intervencionista, ante la estenosis coronaria que se advirtió en aquella ocasión. En esta ocasión él ingresó por angina inestable, una angina de 3 días de evolución muy intensa, con bloqueo de rama izquierda, desnivel del ST en B4 a B6, 55% de fracción de expulsión con hipocinesia anterior, lateral y posterior. Los valores de las enzimas cardíacas eran normales, así como el NT-proBNP, lo cual descartó pues, que fuera un infarto. Es un paciente con angina inestable. También se hizo la intervención coronaria por acceso radial, en este caso con un catéter guía radial, y se encontró que la coronaria derecha tenía una oclusión crónica con colaterales, con flujo colateral bastante pobre desde septales anteriores. La descendente anterior extraordinariamente tortuosa, ya lo verán ustedes, con estenosis severa en el segmento medio, en dos sitios de bifurcación, con la primera y la segunda diagonal. Hicimos tratamiento proximal con balón de 2x20, seguido por mal resultado de un stent Orsiro, que es un stent que despacha paclitaxel, perdón, que despacha sirolimus, y el tratamiento distal con balón de 2.5x30.
hubo una mejoría importante del flujo coronal a la coronaria derecha distal, como ya lo verán ustedes, y un total de 110 mililitros de medio de contraste. Bueno, esta es la coronaria derecha, una coronaria pues irrecuperable, bastante enferma. Y esta es la coronaria izquierda, vean ustedes la descendente anterior y el flujo colateral hacia el segmento distal derecho. Pues evidente, pero no muy intenso. Aquí la tienen con la estenosis crítica en el segmento medio. Se inició el tratamiento con la lesión distal con balón de 2.5 por 3. Pero durante el tratamiento se encontró que se estaba complicando el segmento proximal, que entonces decidimos dilatar con un balón de 2x20 seguido de un stent por cero y terminar con un balón largo toda la lesión en ustedes. Y el resultado final, tenemos un excelente resultado, y lo que es muy importante también es que se hizo mucho más intensa la circulación colateral hacia la coronaria derecha. Quiero concluir que la imagen angiográfica de este arco, de este arco elipte o ICI, es equivalente a la imagen angiográfica que se puede obtener en equipos fijos. Los dos casos que presenté son casos que se resolvieron satisfactoriamente con buena calidad angiográfica a pesar de ser casos complejos, y ambos casos tuvieron un cateterismo previo en el que no se logró, por los operadores que lo hicieron en esa ocasión, no se logró la angioplastia, el tratamiento endovascular, a pesar de haber sido hechos en salas fijas. Este equipo tiene necesidad de poco espacio, afortunadamente es un equipo que cabe en espacios muy reducidos y tiene mucha movilidad. Nosotros realizamos una embolización de un aneurisma cerebral en la terapia intensiva, la que era una paciente que pesaba más de 100 kilos, intubada, y no era posible sacarla de la terapia intensiva, se llevó el arco a la terapia intensiva y en la misma cama de la paciente, que es una cama radiolúcida, ahí pudimos hacer la embolización cerebral. El financiamiento, como es un equipo de menor costo, de mucho menor costo, pues por el costo de un equipo fijo se puede tener un equipamiento completo, como lo vieron ustedes en este caso, en el que tenemos el arco y además tenemos la tomografía de coherencia óptica, cabe un IBUS ahí, además tenemos penumbra, balón de contrapulsación, vieron ustedes que cabe perfectamente la estación de anestesiología, todo el equipo de anestesiología, etcétera. Agradezco mucho la invitación y estoy listo para contestar preguntas. Muchas gracias.